terminó un hombre que fue atropellado en el periférico Luis Echeverría por un conductor que manejaba alcoholizado, esto frente a la central de autobuses. Un hombre en estado de ebriedad protagonizó un accidente luego de atropellar a otra persona que estaba por subirse a su vehículo estacionado, esto frente a la central de autobuses. Los hechos se registraron a las 22 horas, cuando Joel Reina abrió la puerta de su Chevrolet Chevy que estaba estacionado sobre la calle Reforma de la colonia Bellavista, que una camioneta Chevrolet Voyager le pasó muy cerca y alcanzó a aplastarle los pies. El conductor responsable, quien contaba con aliento alcohólico, quiso retornarse para irse del lugar, pero alcanzó a pegarle a tres motocicletas de un negocio de reparación de las mismas. Luego del reporte realizado al 911, se aproximaron paramédicos de la Cruz Roja, encargados de brindarle atención prehospitalaria al herido, y lo trasladaron al Hospital General. Por su parte, autoridades de tránsito llegaron para tomar conocimiento y procedieron con la detención del responsable por los daños y lesiones que ocasionó, informó para Telezócalo Estefanía González.